moto no hacen. Ahí lo fui a encontrar sin querer. Vaya, ajá, entonces, ¿qué kit tiene ahí, Chiquimán? ¿Qué número es? Chiquimán, ¿y ahí paga inscripción para eso? Sí. ¿Y qué gana? Ahí pagué $35. Vaya, paga $35 y si no llega en ningún lugar, ¿qué gana? Solo mi medalla si yo logro llegar a la meta. Ah. Esa es la playera. Oh, incluye una todo bola. Eso entonces. Ah. Ah, ey, está chiva. 21K San Salvador. Con este número va pasando uno en cada sensor. ¿Qué número es? Si no pasa usted, lleva sensor. ¿Qué número es? No lo deja. ¿Qué número es? Oh. Los sensores de los micros. Y el que va en primero le lleva 108 de ventaja. ¿Y en ese orden van saliendo? No. No tiene nada que ver. Usted puede ser primero. Y esa otra pregunta, ¿cómo hacen? Vaya, porque si son 1500 personas, digamos. ¿Y quién sale primero y quién sale último? ¿Y cómo sabe? Ahí solo se reúnen el top 100 que quedó el año pasado, porque hubo carrera el año pasado. Ajá. Ese top 100 los encabulan, póngale de allá. Ahí están solo el top 100 y aquí para acá ya vamos nosotros. ¿Pero quiénes van a salir primero? ¿El top 100 o el top 100 y el campeón, el ganador? Ellos salen primero. O sea que llevan ventaja ya de antemano. Un segundo. Y de ahí abren el corralón y vamos. Sale toda la gente, come manada. Solo es de un paso. Y cabe tanta gente así, pues. ¿A ver si le dan ventaja? Pues porque los han dejado. No, allá lo tengo. Es que. La verdad que no dio ventaja. Pero después no la usa mañana, pues. Yo sin gorra. Sin gorra. A chiva. Hay unos que lo hacen por hobby, otros lo van a correr y sin ganar nada. Subway. 21K San Salvador. Guardó, te hubieras dicho ahora, va, ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede comprar la inscripción, va. No, ya no. Tienes que decir ahora, papá. Aquí descuento de 15, pues, si quieren comprar algo de ahí, ¿ves? Y solo de ahí, ¿ves? Yo no compro nada. Ah, pero son cosas. Aquí hay cupones, ¿ves? No, cangre burger. Ah, no, y solo hay 5 kilómetros. Es que no se hace de domingo. Muchas gracias, Chiquimán. Quiero comprar. Ajá, vaya, entonces Chiquimán. Vaya, ¿usted viene representando a Guatemala o qué onda? ¿O usted sola? ¿Usted solo? Yo vengo solo. A representar al Salvador 4K. ¡Ah! ¡Epa! ¡Qué honor! A representar. O sea, que usted va a representar 4K. Sí. ¡Ah! ¡Uy! La... Que 21K no es nada más correrlo, pero los vamos a sacar, primero Dios. O sea que, Chiquimán, sí. Si usted no representa, nosotros tenemos que representarlo a usted. A dar barra. ¿Y a qué hora comienza eso, Chiquimán? A las 5:30 la salida. ¿De la mañana o la tarde? Mañana. 5:30 allá. ¿Tenemos que ir aquí calculando? Ah, no, tenemos que ir a las 3, digo yo. A las 3. Chiquimán, y digamos que si yo lo voy a apoyar, va, yo puedo ir a la parte de usted corriendo. ¿Sí? No hay problema. No hay problema, te puedes ir conmigo. Yo lo puedo llevar a tu curso. ¿Te llevas esta? Yo me voy a llevar la de mi hermano. Hey, ¿cuánto está? Quiero ver. Y a Cucucho lo puede llevar un rato, de ahí el diablo relevar. ¿Puede llevar otra camisa que no sea, no tiene que ser el uniforme? Pero el número sí tiene que llevarlo. El número sí, cualquiera. Si quiero correr con esta, yo pongo el número aquí. Lo que le vale es el número. Ey, está chiva. Pero esta no es muy caliente como la pequeña. No, la caliente también, ¿ves? Para que la pinto. Ah, sí, está chiva. Lo compró con la inscripción. Está rica, $35. Está bien delgadita, bien rica. Y si llego a la meta, me dan la medalla y la medalla va a quedar recorrido. ¡Oh! O sea que si gana la medalla de cada. La medalla va a quedar en la. ¡Buena! Y más que de oro la que dan en la primer lugar. Pero miren, la va a morder. Yo veo que uno que gana una medalla, la muerde. También lo tiene de plata. Entonces, Chiquimán, ¿con qué camisa quiere correr usted? Con la de Salvador 4K. ¿Pero cuál de todas? La, si quieren, la oficial.
La azul. ¿Cuál es la que ustedes más usan? La azul, pero está la negrita del culto. La nueva blanquita también. ¿Pero con cuál lo representan más ustedes? La personalizada. La azul. Azul. La del equipo de fútbol también hay, va. Sí, pero esa también estaría chivo. Que... Sí, pero siento que es más caliente todavía. Aunque a esa hora no, ni el sol no le da nada, va. ¿Ah? ¿Cómo? Centro de 4K. ¿Cuál es centro? Tiene. O el sapo no sé tiene, pero... No, pero es que no es oficial. Él quiere algo oficial. Ajá, no, y eso no te incomoda eso. No, fútbol, no. Nosotros vamos con la camisa también. No, me tocaste la tela. Sí, podríamos ir con la camisa, ajá. Entonces, Chiquimán, sí. ¿Quiere que lo vayamos a apoyar de verdad? Sí. De verdad, de verdad, de verdad. Que vean que vamos a terminar la carrera. Ajá. Ok. Mira, Jessica. Levante la mano quien está dispuesto a levantarse a las 2 de la madrugada para ir a apoyar a Chiquimán. Mucho pesado para eso. Sí tenemos, pero no alcanza la batería, porque una hora dura. Sí, es una hora. Y Chiquimán, o sea, ustedes no paran nada, o sea, nada, es corrido. Es corriendo hasta. Y los pies no le duelen los pies. Son los calambres, va. Me hubiera dicho, No, es que vaya. ¿Cómo es la cosa? Vaya, usted sale, va a salir de Sabor del Mundo, ¿verdad? Ahí. Ok, de ahí va a salir. Ok, si nosotros vamos, nosotros llegamos hasta donde va a estar toda la gente reunida, sí, donde ahí, va a ser la salida. Va a ser la meta. Va, ajá, usted sale y nosotros no podemos ir detrás de usted porque obviamente no tenemos la resistencia física que usted tiene. Ajá, entonces usted sale y nosotros ahí nos quedamos esperando hasta que llegue usted. Están esperando ahí 2 horas. ¿Y si no llega? Tengo que llegar antes de las 2 horas. Ajá. Porque 2 horas tengo yo el micronómetro con el calambre. Con calambre. Y si decide quedarse, se queda ahí donde Pero, vaya, eso fue hace como 3 años. Sí, y la edad, pues ya está viejo y todo. Pero cosa. Ya fui a sacar 21K en la orilla de la playa. Ah, entonces ha seguido compitiendo. Y ahí cuesta más. A la orilla de la playa. Sí. Es donde le digo yo que no, ahí cuesta, dice. Cuesta. Sí. No, pues es más difícil, obviamente, que. Sí, pero nosotros vamos a fútbol. Se saca. Ah. ¿Y en cuántas horas sacó eso? Hora 49. O sea, 2 horas máximo. Sería 2 horas máximo. Sería 2 horas máximo, pero en realidad puede ser máximo, ¿verdad? Pero puede ser 1 hora y media. Hora y media, hora 40, hora 47. ¿Pero cuánto es el límite? Para él personal, pues. Es mi personal, mi cronómetro. O sea, él, si se tarda más de 2 horas, va a decir, esto fue un fracaso para mí. Eso, ¿verdad? ¿Está muy grande o está, no es más pequeño? Es la más pequeña, ¿qué? Este era pequeño, era muy grande. Entonces, está bien. Dicha, pero ¿quién la plancha? ¿Quién la plancha? Porque, vaya, porfa, porque sí, muy. Daría muy mal aspecto que vaya así toda. No lo vean. Vaya. Mire, ve, está en forma. Tu retrato, chuba. Seguro. Ah, no, sí, está bien, está bien. Ahí está. Ay, Chiquimán. Ay, ¿cuál de los tres? Los tres. Usted dijo uno, y el otro no comió. No, pero se lo necesitan, ¿verdad? Que crucé ríos, crucé mares. Me merezco un beso, ¿verdad? Es por gusto, con este no nos va a lograr.
Vamos, vamos. Vaya, entonces, Chiquimán. A las 5:30 de la mañana tiene que estar ya en la meta, listo, preparado, y nosotros tenemos que estar ahí a esa hora. Sí. Vaya, Chiquimán, ¿alguna otra indicación que nos quiera dar? Yo voy a la parte del por eso. Que domina, descanse. Cama, cama. De veras, Chiquimán, con eso de la dormida y todo eso, es necesario. Ahí está el Chiquimán. ¿No tiene que ir descansado o sí tiene que ir descansado? ¿Ya está acostumbrado usted a esto? No, la cochina, Alejandra. Padre, como no ha logrado darle un beso, la tira, la escupida. Chiquimán, entonces no tiene que ir descansado, ni dormido, ni nada. Nada de nada de eso. O sea, está preparado para todo eso. Descansé lunes, martes. Pero descansado, pero siempre trabajado esta semana. Sí, trabajando, va, pero descansado. Ah, descansado, que no ha corrido, ajá. Así como nosotros. Okay. Y la semana pasada. Ajá. Y corrida todo. Y nosotros descansamos de la casa. Y después de no haber corrido, no hace así como huevo en el cuerpo. No. Es que es como un entrenamiento, o sea, está sometido como un entrenamiento previamente. No, no, no. Depende de la mentalidad de cada quien. Después de la corrida, el otro día amanezco solo con el dolor de los músculos. Pero normal. Puede caminar uno.